Hackerñol, hackers en español. Our disaster recovery requires even more discs. Put your bites up, prove it or you forfeit. Got my C64 and we blew it into orbit. If it's recording from this side. Yeah, recording. Have you guys been recording? With the ghetto setup that we have. Okay. Yeah. The ghetto setup, multiple cameras and yeah. Bueno, hola, ¿cómo estamos? Ya estamos otro episodio de Hackerñol. Yo soy Rectos. Tibo. Greg. Y vamos a comentaros hoy sobre DEFCON. Un poco de B-Sides y unos temas más que por ahí saldrán, por ahí están ya grabados. Que de DEFCON, regresamos de DEFCON y B-Sides hace ya tiempo y no grabamos este tiempo, pero tenemos dos entrevistas de B-Sides y DEFCON y vamos a mostrarlas aquí. Entrevista en español. Eso es. Y también vamos a comentar un poco de... ¿Qué es lo que comentamos? Ah, lo de los casos de Kim.com. Ah, eso, Kim.com, el Snowden. El Snowden, la película. Perdonar a Snowden y eso salió es. La película. ¿Tú hablas español? Un poquito, sí. Un poquito. Ah, ¿entiendes? Y, sí, entiendo. Y le vamos a hacer una entrevista pequeña a Craig, que es un amigo de nuestro, de aquí de San Francisco, que lo conocemos desde DEFCON y es muy, muy buena gente. Okay, entonces vamos para la primera entrevista. Venga, va. La primera entrevista es con Giovanni en B-Sides. Él es uno de los representantes de B-Sides en Colombia. Eso es. Le preguntábamos cuál es la movida de Colombia y bueno, ahí va la entrevista. Hola, Giovanni. Hola, ¿cómo estás? Encantado. ¿Tú eres Giovanni de B-Sides de Colombia? Sí, así es. Y dime un poco más sobre B-Sides Colombia. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es tu rol en B-Sides Colombia? Ok, B-Sides Colombia lo empezamos hace 3 años. Llegamos aquí a Las Vegas, estuvimos hablando con la gente de B-Sides Internacional. Obtuvimos el permiso de la central para poder hacer nuestro evento. Lo hemos hecho 2 años en Bogotá y este tercer año nos lo llevamos para Medellín para hacer un evento todavía más grande y que de verdad sea de Colombia, que no se quede solamente centralizado en Bogotá, sino que podamos empezar a expandir como todo el mensaje y buscar quién está investigando en realidad en el país y hacer las cosas grandes. ¿Cuándo va a ser el evento? Del 14 al 17 de septiembre. Septiembre 2016. ¿Cómo está la movida ya de B-Sides y de hacking y de seguridad y de privacidad y todo esto? Súper, la en gente Colombia está muy interesada, hay muchísimas personas que les importa, el gobierno mismo está interesado en todo el tema de seguridad digital, las empresas también lo están, tenemos una muy buena regulación a nivel de Latinoamérica. Tenemos comunidades que están trabajando en el tema y adicionalmente pues este año en este viaje logramos muchísimo apoyo de diferentes empresas, entonces como que estamos listos para hacer un evento grande con todo lo que le podemos llevar a la gente y hacerlo como bien interesante. Y no es solo Colombia sino también en Latinoamérica, ¿no? Está otros B-Sides en Latinoamérica. Así es, tenemos B-Sides en este momento funcionando en Brasil, en Chile, en Perú. Y todos nos unimos para hacer uno grande que lo hicimos en junio en Sao Paulo, que fue el primer B-Sides Latam. Y ahora estamos mirando cómo abrir B-Sides Ecuador, Uruguay, Paraguay, para que se sigan uniendo y que todos los países en Latinoamérica tengan su B-Sides y empiecen a meterse como en la revolución y en todo el tema de lo que son estos eventos. ¿Y cómo hace la gente para unirse a eso? ¿Cómo le llega el mensaje? Pues generalmente es como escuchar lo que está pasando por acá y empezar a mirar cómo se puede relacionar. La forma más sencilla es escribir directamente a la central. Sin embargo, nosotros pues hemos tenido como muy buen contacto con los organizadores de acá de Estados Unidos. Entonces nosotros les podemos ayudar en todo el proceso, solamente que nos digan y pueden empezar a mirar todo el proceso para tener el permiso de hacerlo en su país y ya está, no es nada complicado. ¿Y el contacto está en la página web de cuál? B-Sides Internacional, Security B-Sides. ¿Y el de cuál es la página web de ustedes en Colombia? B-Sidesco.org. ¿Punto? ORG. ORG, ok. Y... me hablaste también de otras conferencias en Latinoamérica, la Eco Party en Argentina, por ejemplo. La Eco Party en Argentina es una de las más importantes y más representativas, de verdad, es una conferencia muy grande de la gente y funciona bastante bien, tiene bastante acogida y técnicamente es excelente.
los entrenamientos y todo es increíble. En Brasil hay unas también muy buenas, obviamente en portugués, que cambia un poquito el tema, pero son bien interesantes. Y se han tratado de armar otras conferencias en otros países que poco a poco están emergiendo. En Chile también está la 8.8. Entonces, ¿8.8? La 8.8. 8.8, sí. Otra conferencia. Así es. Y había otra de, ¿cuál era? La Eco Party, B-Sides, 8.8, ¿cuál otras hay? LATAM, que es Latinoamérica. Sí, B-Sides LATAM, B-Sides Perú, B-Sides Bolivia, B-Sides Chile. ¿Qué más? Así a nivel general, esas son como las... Y yo sé de Venezuela, ¿qué hay en Venezuela? En Venezuela ahorita hay un capítulo de OWASP que sé que está funcionando porque tenemos contacto directo con las personas de la Organización de Estados Americanos, sí. Y uno de ellos, el líder técnico, es de allá. Entonces él está apoyando directamente el grupo OWASP y son igual fuertes en su grupo de respuesta a incidentes. ¿Para hacer conferencia o para participar al ellos trabajo de OWASP? Ellos estuvieron en el LATAM Tour, o sea, para hacer conferencia y apoyar el trabajo de OWASP. Tienen sí. capítulo y todo. ¿Y cuál es tu rol aquí en B-Sides Las Vegas hoy? Hoy estoy como en seguridad. Estoy trabajando, cuidando ciertos puntos del evento. Estoy aprendiendo cómo funciona por dentro. Por eso este año ofrecí como voluntario y en eso es que estoy trabajando. Para hacer lo mismo ya en el evento de ustedes. Sí, sí, sí. Saber cómo organizan algo tan grande y lo tienen todo corriendo sin problema para mirar y aprender frente a lo que nosotros vamos a necesitar en nuestro evento. ¿Estás de voluntario? Sí, estoy de voluntario. ¿Y cómo hace la gente para ser voluntario en B-Sides? Por ejemplo, en Colombia si, o en Chile, otro país. Si en las páginas web generalmente de los eventos están abiertos los formularios para que la gente pueda acceder a esos espacios y decirnos qué quiere hacer, o se puede escribir a los correos de contacto, que siempre los B-Sides van a estar necesitando voluntarios que quieran apoyar este tipo de eventos. ¿Conoce la conferencia HOP en Nueva York? Sí, 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 lo escuché. Estuvimos hablando con Bernie la semana pasada y le estábamos preguntando cómo podemos hacer para traducir la conferencia, que está todo en YouTube en inglés, al español. ¿Hay alguna gente, algún grupo que podemos acudir para que ayuden a traducir las conferencias, que sea HOP, que sea B-Sides, que sea DEFCON? Que yo conozca en este momento gente dedicada, no, pero podríamos abrir un canal o una convocatoria para que la gente que esté interesada, algo estilo lo que hacen en TED, que tienen grupos para... TED Talks. Sí, uh-huh. Que tienen grupos reunidos para que la gente se pueda inscribir, los que estén interesados en traducir y vayan haciendo las traducciones del material que va estando disponible. Sí. Eso puede ser una forma. Que se ok, ocurre. Bueno, pasamos al mensaje. Sí, sí, sí. Y ¿qué más? Bueno, eso es todo, ¿no? Creo. No sé. ¿Sí? Sí. Bueno, y la invitación para que vayan a Medellín, vayan a Colombia. Del 14 al 17 de septiembre va a estar muy bueno el evento. Estamos tratando de hacer todo para llevar speakers internacionales, mostrar lo mejor de nuestro país, mostrar todo lo que tenemos y seguir creciendo y de verdad crear en B-Sides las grandes cosas acerca de seguridad. ¿Cuántas personas esperan tener ahí? 300 personas. ¿300? Sí. ¿Y el B-Sides y el Eco Party es más allá en Colombia? ¿Es más tipo hacking así en el sentido de no el cibercriminal sino el hacking que le gusta abrir algo para ver cómo funciona para mejorarlo o es más corporativo, más gobierno? No, la idea es que sea un espacio así relajado donde se pueda ver pero que el gobierno entre, o sea que el gobierno y las empresas privadas entren y empiecen a hacer la revolución también con lo que están aprendiendo ahí. Y adicionalmente, por ejemplo, este año nos integramos con una organización que protege a los niños, a los menores de edad, de todo el tema de abuso en internet. Entonces también estamos abriendo un track para papás y niños para que puedan atender y saber cómo protegerse en la red y cómo proteger sus hijos. Sí, a ver. ¿Y cómo está el tema aquí, por ejemplo, en Estados Unidos? Se habla muchísimo de las revelaciones de Edward Snowden todo lo que hubo con la NSA que estaba espiando a los ciudadanos. ¿Cómo está eso en Colombia? ¿La privacidad, el anonimato y el gobierno se está metiendo en las redes o no? También es un trabajo que se está haciendo para que el gobierno dé claridad frente a qué está pasando.
porque pues definitivamente con otras fugas de información que existen, se ha escuchado que en Colombia también habían contratos y temas similares a los que se han escuchado a este lado, pero la sociedad civil precisamente está de alguna manera solicitando que le den claridad de qué está pasando, cómo está manejando la información las organizaciones de inteligencia y todas las que tienen acceso a esa información. Entonces también es un trabajo mancomunado entre gobierno y sociedad civil de cómo trabajar las cosas y que todos tengamos claridad de qué está pasando y qué no. Okay. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Espero que les vaya bien el B-Sides de Colombia. Espero ver un B-Sides en Venezuela algún día y todos los otros países. Y nosotros encantados, si podemos ayudar con el B-Sides en Venezuela, siempre estamos abiertos a poder apoyar los B-Sides de la región para que esto siga creciendo y de verdad ayude a transformar nuestro entorno, que es lo que necesitamos todos. Bien, gracias Giovanni. Mucho gusto. Esa fue la entrevista con Giovanni de B-Sides Colombia y ahora vamos a hablar un poquito con Greg de nuestro grupo. Sí, tenemos un grupo aquí en San Francisco que básicamente es un grupo de DEFCON, pero también no solo de DEFCON, también es un grupo básicamente de hackers, porque vamos a otras conferencias, no solo DEFCON, pero el nombre está basado, estamos alienados con la conferencia de DEFCON. Y hoy tuvimos la tercera reunión. Va muy bien, son hackers de por aquí, algunos tienen más experiencia que otros, pero estamos intentando formar una comunidad para poder ayudarnos. Básicamente es como un hackerspace, pero a la vieja escuela, cuando no teníamos el space aún, pero teníamos las ideas y queríamos hacer proyectos. Así que le voy a preguntar a Craig y él no entiende mucho inglés, a mí español, así que le voy a preguntar en inglés. Hi. This is all like viewers. So what do you think about what we're trying to do with the DC 415? So that was my first meeting, and I've known you for a couple of years, and we remember talking about doing something like that, and seeing it come together is really cool. Yes. We got a few people kind of getting serious about it and really focusing on the next DEF CON and what we're going to do and how we're going to make it better each year. So I see the community coming together, and I see us like-minded people thinking about how we're going to make our impact on DEF CON next year. And change the world. Change the world. Bring more San Francisco to Las Vegas. Exactly. I had a lot of good ideas. I think we were getting me excited about doing certain projects around here, like you said. Looking for CCTV cameras and rogue cell towers and all kinds of things. Eso está nombrando algunos de los proyectos que tenemos pensados. Ya los anunciaremos un día cuando estén por lo menos a la mitad. Y ahora entonces vamos a la segunda entrevista. Vamos a hacer una entrevista, vamos. La segunda entrevista es con Katitza, que ella trabaja en el IFF aquí en San Francisco y es directora de Relaciones Internacionales, Póliza y de Cuestiones de Seguridad a nivel global. Y la entrevistamos en DEF CON en Las Vegas. Ahí va la entrevista. Hola Katitza, gusto en hablar contigo aquí. Estamos en el DEF CON 24 en Las Vegas. ¿Cuál es tu rol en el IFF? Bueno, soy directora internacional de Derechos Humanos del Electronic Frontier Foundation. Mi trabajo es, yo trabajo en América Latina y a nivel mundial peleando contra normas de vigilancia que son desproporcionadas o que afectan la privacidad y la libertad de expresión de las personas. Normalmente trabajo en alianza con grupos a nivel local, en América Latina o en otras partes del mundo. Compartimos conocimientos, tácticas, estrategias en distintos temas. ¿Estás trabajando con el IFF de representaciones en América Latina o con diferentes grupos que no son parte del IFF en América Latina? Sí, IFF no tiene oficinas en ninguna parte del mundo. Nuestras oficinas están en San Francisco, California. Pero tenemos un equipo internacional que se dedica a trabajar con grupos locales, peleando contra normas desproporcionadas o injustas y también dando asesoría técnica. Este grupo, cada uno hay un representante por región y yo soy responsable por América Latina. Mi colega Eva Galperín ve Europa del Este, Rusia, esos países.
Gillian York trabaja en el Medio Oriente y Danny O'Brien es nuestro director general, él trabaja en Reino Unido, otros países de Europa. Jeremy Malcolm trabaja en Asia. Y el IFM entonces defiende los derechos digitales de cualquier persona en el mundo, o no solo, porque estos temas no solo pasan en Estados Unidos, la vigilancia, sino en América Latina también. Sí, la internet es global y son globales los problemas. IFF trabaja, es un estudio de abogados por el interés público, pero también trabajamos internacionalmente en dos áreas, tres áreas. Una es activismo, tratamos de, conjunto con alianzas y grupos a nivel local, no necesariamente nosotros vamos a un país y hacemos algo, no, siempre trabajamos con grupos a nivel local, grupos de derechos digitales. Pues hemos hecho campañas conjuntas, por ejemplo, dimos apoyo a la ONG en Paraguay, TEDIC, cuando estaba combatiendo la ley de retención de datos de tráfico en Paraguay. Esta ley obligaba a todos los ISPs en Paraguay a retener los datos de tráfico de quién se comunica con quién, desde dónde, por cuánto tiempo, por cierto periodo de año, de toda la población. Y, o sea, inclusive sin ningún tipo de sospecha. Y retenía esto en grandes bases de datos que además eran susceptibles a hacking o cracking. ¿Y eso? Entonces, esa norma pudimos pararla en Uruguay. Trabajamos con Teddy, que es una ONG paraguaya, y tuvimos la oportunidad, mi persona tuvo la oportunidad de, por ejemplo, ir y hablar en el Congreso sobre los problemas de estas normas. ¿Y eso es solo en Paraguay o hay otros países que también tienen sistemas de vigilancia masiva? Mira, lamentablemente la Unión Europea ha exportado su norma de vigilancia masiva, la retención de datos de tráfico, a América Latina. Los países, somos más de 5 países o 6 países que hemos monitoreado que ya tienen la norma. Entre ellos está Colombia y Honduras, que tienen un periodo de retención de 5 años. Mientras la directiva europea, que ha sido recientemente declarada inválida por la Corte Europea de Justicia, ha sido inválida, era solo por 2 años, las normas que te menciono en estos países son de 5 años, sumamente desproporcionada. Además, muchas de esas normas, toda norma que interfiere con el derecho a la privacidad tiene que ser prescrita por ley. Eso significa que debe ser aprobada por una norma de rango de ley. En muchos casos, esas normas fueron aprobadas por resoluciones administrativas que no pasaron por el Congreso, que no fueron materia de debate público. Ese es el caso de Brasil, por ejemplo. O sea, podemos decir que es un espionaje ilegal, algo así. Bueno, es legal porque existe una norma, pero yo diría que esa norma viola los estándares internacionales de derechos humanos y podría declararse constitucional, inconstitucional, si es que hay un litigio al respecto. Y si alguien quiere, un ciudadano quiere ayudar al IFF o a cualquier grupo que esté defendiendo estos temas, ¿cómo pueden ayudar? Mira, hay varias formas de ayudar. Uno es, hacemos varias cosas. Uno es, lanzamos campañas a cada rato tratando de parar una de estas normas. Fíjate en nuestro Twitter, ahí pedimos que la gente retuitee o que escriba a su congresista o que llame al congresista diciéndole por qué esto es una mala idea. Hemos hecho esas muchas campañas de ese índole en América Latina también, lo hemos hecho en Brasil, por ejemplo, para parar una serie de proyectos de ley que buscan incrementar los poderes de vigilancia en ese país. Inclusive recientemente, no sé si está familiarizado, pero el Ministerio de Justicia ha dicho que quiere una ley que permita, que obligue a empresas como WhatsApp a entregar textos claros, descifrado, los mensajes cifrados de las comunicaciones de WhatsApp, lo cual es como obligarle a WhatsApp a crear una puerta trasera. Cuando lancemos campañas sobre eso, es bueno que tomen acción y que actúen. Otra forma es, tenemos nuestra guía de vigilancia, Surveillance Self-Defense, guía de autoprotección contra la vigilancia. Está en castellano en la página web ssd.eff.org.
www.bsites.org/es. En esa página web puedes encontrar materiales de cómo promocionar el uso del cifrado. Que quisiera invitar a todos a que la visiten la página web y que al menos le digan a un amigo por qué es importante utilizar cifrado. Aunque sea, dile que no te vas a comunicar con ellos de otra manera, usa WhatsApp, usa Signal, ¿no? Y envía tus comunicaciones de manera cifrada. Ahí hay una guía que es muy sencilla, está dirigida para estudiantes de periodismo o para activistas de derechos humanos o para alguien que recién empieza en seguridad y no sabe nada y no sabe por dónde empezar. O también una guía para personas avanzadas que quieren un poquito más, saber un poquito más, ¿no? Y también pueden la gente soportar el IFF con el, siendo miembros del IFF suscribiéndose al mailing list también. Por supuesto, estamos acá en DEFCON, tenemos dos, lo pueden hacer en línea, pero también acá en DEFCON. Los invitamos a que sean miembros de IFF. Tenemos varios tipos de miembros, desde $20 a $60 o $85, en el cual pueden obtener tal vez un polo de IFF, el polo oficial de DEFCON, de la IFF, y bueno, estar al día de nuestras actividades. Nuestro dinero proviene, es independiente, necesitamos el apoyo de personas individuales como ustedes, porque eso nos hace más fuerte a nosotros, porque le podemos decir al gobierno que tenemos fondos independientes, que no viene del gobierno ni de las compañías, aunque en su mayoría viene de miembros. Y para alguien que no pueda en Latinoamérica pagar $20, digamos, porque es mucho dinero, dijiste que también vas a los hackerspaces por toda Latinoamérica. ¿Eso es algo que pueden hacer? Sí, por supuesto. La membresía no es para todo el mundo y la verdad es que nosotros en Latinoamérica al menos damos talleres. Vamos bastante a la región y trabajamos con los grupos locales que pueden hacer lo mismo que nosotros hacemos. O sea, no necesitan a IFF, ¿no? Para hacer el trabajo, porque no sé, IFF no puede estar en todos los países, no hay forma que hagamos eso y tampoco queremos. Entonces, yo te decía al inicio que trabajamos con grupos locales, sean de derechos digitales como Hacker Spaces. Hemos trabajado mucho con el Rancho Electrónico, por ejemplo, en México. Ellos dan talleres, excelentes talleres de seguridad, te enseñan a cifrar tus comunicaciones de manera segura y muchos otros talleres. También hemos hecho trabajado en Paraguay, en Colombia, con Hackbo. En Perú trabajamos con gente individual o con periodismo de investigación. Si hacemos algún trabajo en otro país, normalmente es un entrenamiento entrenadores o simplemente aprender. Yo también aprendo de ellos y nosotros también aprendemos de ellos porque ellos saben la realidad del país. Nosotros no podemos venir a decir A o B porque simplemente la desconocemos. Entonces es un intercambio, un diálogo de conocimiento entre ambos grupos, ¿no? Entonces, visiten esos grupos, ¿no? Consigan conocimientos de allá. También hay grupos que hacen más el trabajo IFF, la parte de litigio, o la parte de políticas o activismo en casi todos los países de la región. Entonces pueden ir a visitarlos. Por ejemplo, en México tenemos la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Y Artículo 19 también está haciendo ese trabajo. En Colombia tenemos la Fundación Carisma, es nuestro, los aliados. Ya les decía que en Paraguay es TEDIC. Chile está la ONG Derechos Digitales. En Brasil hay muchos grupos, está desde Coding Rights hasta Internet Lab y muchos otros. Y entonces yo les sugeriría, traten de buscar a tu organización de derechos digitales y apóyenla, ¿no? ¿Vas a ir a B-Sides? Ah, sí, estoy pensando ir a... Bueno, estuve en el B-Side de Las Vegas y estoy pensando ir a B-Side de Colombia. Ok, muchísimas gracias, Katitza. Gracias. Tenemos un nuevo proyecto. ¿Un nuevo proyecto? Sí, ¿puedo contarlo? Sí. Tenemos dos proyectos. Tenemos dos proyectos que son importantes, que son útiles en América Latina. Uno es el International, son los principios internacionales para la aplicación de los derechos humanos en las comunicaciones. La vigilancia de las comunicaciones. ¿Qué significa esto? Son 13 principios que le explican a los gobiernos cómo conducir la vigilancia de una manera que sea el cumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, a mí no me gusta la vigilancia, pero no le puedo decir al gobierno no hagas vigilancia. Si lo vas a hacer, al menos estas son las reglas que debes cumplir. Y lo que hemos hecho con esos 13 principios es crear un toolkit para que cualquier activista de derechos humanos vea que hay una norma nueva de vigilancia que está siendo introducida en su país,
discutida en su país, pues que salgan adelante y utilicen estas herramientas para decirle por qué no deberían aprobar la norma. También vamos a trabajar un nuevo proyecto, es una serie de principios también basados en el derecho internacional y los derechos humanos para evitar normas de derecho penal que buscan criminalizar a los investigadores de seguridad cuando ellos tratan de publicar sus investigaciones para, por ejemplo, reparar un fallo de seguridad. Y hemos visto casos en Argentina que un investigador de seguridad publicó el código de un fallo de seguridad, publicó un fallo, descubrió un fallo de seguridad en el sistema de votación electrónica y ahora está siendo investigado por la policía, está en problemas. Entonces es importante comenzar a llamar la atención de estos temas que lo hacemos en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Porque al final el código es libertad de expresión y no nos deben censurar por publicar nuestro código. Y eso de poner el dedo e informar sobre fallas de seguridad es muy importante. Porque nos protege a la final, es para protegernos a todos. Y no somos los que hacen eso, no son cibercriminales, sino gente que está interesada en mejorar todos los sistemas. Exacto, todos los planes de ciberseguridad deberían incluir bug bounties en el cual llame a la comunidad de seguridad y de expertos a descubrir fallos de seguridad, ¿no? Y que estos se puedan publicar, pero a veces muchos de los vendedores no reparan esos fallos de seguridad. No los hacen. Entonces lo que pasa es que a veces esos fallos de seguridad afectan a toda la población, a una población muy grande, y año tras año no lo reparan. Entonces es un problema. ¿Cómo hace el investigador de seguridad para decir que hay un problema sin violar la ley? Si la ley no toma en cuenta que a veces hay formas responsables de publicar esta información por un tema de interés público, por un tema de libertad de expresión. Sí, son temas muy importantes. Muchísimas gracias, Katitza. Esperemos verte en B-Sides o en el próximo DEFCON. Excelente, ahí estaré, de todas maneras. Bueno, esa fue la entrevista con Katitza de EFF en San Francisco. Y ahora, bueno, vamos ya a despedir, ¿sabes? Sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Este es el segundo episodio de Hackerñol. Gracias por aguantar con nosotros con esta... con el ghetto setup que tenemos. Sí, con aquí todo hecho en casa. Bueno, pero lo importante es la comunidad y el contenido y que hablemos de estos temas importantes. Y con eso nos despedimos. Hasta la próxima vez. Soy Tibo. Eso es. Rec 2. Soy Greg. Eso es. Hasta la próxima en Nos vemos. Español. Ah, y prometo que vamos a hacerlo cada dos semanas ahora. Dos, tres como mucho, pero ahora sí, porque ya en como verano... Regular. Claro, en verano es que él está vacaciones, estamos en las conferencias... Y se nos ha pasado el tiempo así muy rápido y a lo tonto, pero vamos. De ahora en adelante, aquí estaremos. Vamos a hacer unos tutoriales para la comunidad hispanohablante que van a ser muy buenos. Así que estaros atentos. Ok, hackerñol.net. Chao. 9-1. Ah, sí. Claro. Ah, mierda, pero este se cae, este es demasiado grande. Este es más grande. Con la vez anarquista otra vez. Con la anarquista otra vez. Mierda, que este se me cae. Mierda, cómo se pone esto.